El vicealcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, acompañado por el concejal de Seguridad, ha asistido a la apertura de las terceras jornadas policiales y militares de guías caninos internacionales. Las 52 unidades caninas invitadas pertenecen a las policías estatales, autonómicas, locales y cuerpos militares españoles. También habrá presencia de la ONU, Portugal y Andorra. El programa de esta iniciativa, que coincide con el 15 aniversario de la Unidad Canina de Móstoles, incluyó el primer congreso de la Asociación de Guías Caninos de las Policías Locales Españolas. En el apartado exhibición, las diversas unidades participantes demostrarán sus habilidades en la búsqueda de explosivos, estupefacientes, personas y ejercicios de defensa y ataque, entre otras. Exposiciones por razones de seguridad no se pueden grabar. La organización les facilita a los interesados bajo el día de los mismos. Luego desconecto los teléfonos móviles y va a comenzar el acto. Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Móstoles, Juan Herrera Carmona. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia en estas jornadas, habiendo aceptado cordialmente la invitación que desde la jefatura de esta Policía Municipal se les ha dispensado. Me permito aprovechar la ocasión para, de manera pública, agradecer igualmente a todos los componentes de la Unidad Canina, los que actualmente están y los que han estado, que siguen estando, de Móstoles, y a todos los demás mandos y policías, tanto del área a la que pertenecen estos, como a los del resto de las áreas, por el enorme esfuerzo que han realizado para que la celebración de esta jornada sea una realidad. Todo ello ha hecho posible la celebración de las terceras jornadas policiales y militares de guías caninos internacionales, coincidiendo en este caso con el 15 aniversario de la creación de la Unidad Canina de Móstoles. Es un honor poder contar hoy y aquí con la representación de unidades caninas de todos los estamentos que en materia de seguridad operan actualmente en todo el territorio nacional, incluso con la representación de guías de más allá de las fronteras de nuestro país. Todos ustedes, desde sus correspondientes ámbitos y todos nosotros, en el cumplimiento de nuestras funciones, tenemos un mismo denominador común: ser servidores de la ley y ser servidores públicos. Ya, sin más, a continuación va a tener lugar el acto de apertura de las jornadas, y para ello contamos con la presencia en esta mesa del vicealcalde y portavoz del Gobierno de la Corporación, don Daniel Ortiz Espejo, del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles, don Juan Manuel Manjabacas Escribano, y del jefe de la Policía Municipal de Móstoles, don Juan Manuel Arribas Reyes. Ya sin más, tiene la palabra el jefe de la Policía Municipal de Móstoles, don Juan Manuel Arribas Reyes. Cuando quiera, jefe. Muchísimo. Vicealcalde, portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, concejal de Seguridad, jefe de las distintas unidades que van a participar en estas jornadas, autoridades, concejala, antiguo concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles. Buenos días a todos. Es un honor para esta Policía Municipal y este Ayuntamiento celebrar las terceras jornadas de guías caninos, militares y policiales. Hace 5 años y medio tengo el honor de dirigir este cuerpo, esta Policía Municipal, y dentro de estos 5 años y medio son
es el tercer encuentro que realizamos en la ciudad de Móstoles, para lo cual para nosotros es un privilegio ser el centro de intercambio de experiencias en una especialidad tan importante que nos une a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que nos une a cuerpos de protección civil, que nos une a cuerpos militares y que en esta ocasión tenemos el privilegio de compartir experiencias más allá de nuestras fronteras. Yo, sin más, agradecer a todos ustedes la asistencia, que no sería posible sin el trabajo de toda la Policía Municipal de Móstoles, en especial de la Unidad Canina, y sobre todo con la participación de todos ustedes, que lo voy a presentar a través del siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Paso la palabra al concejal de seguridad, don Juan Manuel Majabacas. Buenos días a todos. Ilustrísimo vicealcalde y portavoz del gobierno, jefe de la Policía Municipal, responsables de las 52 unidades caninas llegadas hasta Móstoles de toda España y de otros países, señoras y señores. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Móstoles en nombre del alcalde, a quien por motivos de agenda le ha sido imposible estar hoy con nosotros en la apertura de estas terceras jornadas policiales y militares de guías caninos. Con 52 unidades caninas en representación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de España y varias del extranjero,
Se trata de una de las jornadas más importantes de este tipo que se ha realizado en España. El objetivo de esta iniciativa es crear un punto de encuentro, de intercambio de experiencias y de traspase de conocimiento de cada una de las unidades presentes, con el objetivo final de que cada una de ellas pueda aprovechar estas sinergias para una mejora de sus herramientas de trabajo diarias. En definitiva, la finalidad de estas jornadas es que todas las actividades organizadas durante estos dos días sirvan de acicate, impulso y dinamización de la prevención de la seguridad ciudadana, ámbito en el que las unidades caninas se han elegido como un pilar fundamental en la seguridad. Quiero dar las gracias a todas las personas que han trabajado ingentemente en la organización de estas jornadas, así como a las personas que se han echado a la espalda todas las labores de intendencia para que no les falte nada durante su estancia en esta ciudad. Espero que durante las próximas horas puedan comprobar el tradicional perfil acogedor de los mostoleños y que disfruten de nuestro municipio. En ese contexto, estoy seguro de que estas jornadas servirán para potenciar esa línea de trabajo y para poner de relieve la gran labor social y policial que realizan las unidades caninas. Muchas gracias a todos. A continuación, cedo la palabra para la inauguración de estas jornadas al ilustrísimo vicealcalde, portavoz del Gobierno. Muy bien, gracias. Buenos días, concejal de Seguridad, concejala de Sevilla, la nueva compañera, jefe de la policía, responsables de las 52 unidades caninas llegadas hasta Móstoles de toda España y de otros países como incluso Suiza. Como ha dicho el concejal de Seguridad, para Móstoles pues es un honor acoger en estos días estas terceras jornadas de policiales y militares de guías caninas organizadas por la Concejalía de Seguridad y que además conmemoran, aprovechamos para conmemorar, pues el 15º aniversario de la creación de esta unidad. Un encuentro que, como ya saben, reúne a 52 unidades invitadas pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de toda España y de toda Europa, como Portugal, Andorra y la ONU. A todos ellos les quiero brindar la cálida hospitalidad que siempre ha caracterizado a esta ciudad, a Móstoles. Las jornadas técnicas y de exhibición que se organizarán durante estos días van a ser una oportunidad excelente para comprobar que las unidades caninas prestan un servicio necesario para la seguridad de los ciudadanos en materia de detección de estupefacientes y explosivos en puntos sensibles de cualquier municipio o ciudad. Los temas que se van a tratar serán pues, como la alimentación del perro de trabajo, el perro detector de estupefacientes, la educación olfativa aplicada al perro, etcétera. Confirman, todos estos temas confirman la calidad y elevada eficacia de estas unidades especializadas. No obstante, uno de los aspectos más destacados de estas jornadas es, como se pone de manifiesto, la colaboración de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de todas las instituciones que velamos y que velan por garantizar la seguridad y la libertad de las personas. Así en Móstoles están representados la propia Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los tres ejércitos, las tres policías autonómicas y, por supuesto, los mejores policías municipales y locales de España. En este sentido, me gustaría hacer también